estuvimos al Distrito 6 justamente con Alerta Ciudadana, Unidad de Recuperación de Espacios Públicos y la Subalcaldía del Distrito para hacer los operativos en diferentes unidades educativas, donde se pudo evidenciar el consumo de productos chinos tanto dentro como fuera, los cuales fueron decomisados. A la vez también pudimos identificar una tienda que expendía bebidas alcohólicas a jóvenes en unidades educativas, por tal motivo también se notificó. En el patrullaje cotidiano que estábamos realizando, a solicitud de los vecinos, nos hemos podido sofocar un incendio que no era de gran magnitud, pero hemos coordinado las acciones con vecinos, puesto que los vecinos de la casa no estaban en el lugar. Y bueno, gracias a esta situación se ha podido salvar a un vecino.